El patrón oro se usaba básicamente desde la época mercantilista y consiste en que el valor de la moneda está determinada por la cantidad de oro y metales preciosos que tiene acumulada, que tenían acumulados los países. Un país que acumula, que tiene muchas exportaciones, en relación con las importaciones, acumula una gran cantidad de oro y metales preciosos. ¿Qué significa eso? Que ese es un país con mucho dinero. Cuando hay mucho dinero, ¿qué pasa? Bueno, cuentan las historias que la gente que tiene mucho dinero, mucha liquidez, empieza a perseguir los bienes con esa liquidez. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Los vendedores de esos bienes se aprovechan de esa gran venida de compradores aumentando los precios. Y entonces el resultado es lo que conocemos como inflación. Pues los países se dieron cuenta que un desorden cambiario muy severo entre las dos guerras, entre otras cosas, comprimió el comercio y limitó las posibilidades de aumentar el bienestar. Y entonces de ahí se creó, en una reunión que hubo en un pueblito en Estados Unidos que se llama Bretton Woods, se creó la estructura del sistema monetario internacional. Y el sistema monetario que se adoptó fue un sistema que se llamó, o que se llama, el patrón oro-dólar. ¿Qué significaba eso? Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quedó con mucho como la economía más beneficiada o menos perjudicada por las dos guerras mundiales. Y entonces sonó natural que el dólar fuera el eje central de un nuevo sistema monetario internacional, este patrón oro-dólar. Entonces, dentro de ese contexto de patrón oro, un país que tenía un comercio exterior muy exitoso terminaba teniendo una inflación muy alta. Claro, interesante también que dentro de este contexto, como un país exitoso en comercio exterior ve aumentar sus precios locales, entonces esos precios locales, como son muy altos, son menos atractivos para la gente que vive en el exterior. Entonces, en la ronda siguiente, lo que va a pasar es que el país va a ser menos capaz de exportar de lo que era en la ronda anterior. Entonces, gradualmente el problema tiende a ir corrigiéndose. Es una variable muy importante, tal vez ahí lo que hay que tener en cuenta es que algunas veces uno se deja llevar incorrectamente por la percepción de que cuando se requieren muchas unidades de moneda local, o sea, cuando se requieren muchos colones o muchos córdobas o muchos quetzales para comprar el dólar, eso es muy malo o más malo que necesitar menos. Lo que hay que ver es cuál es el comportamiento del mercado cambiario, ver si el tipo de cambio es estable o si es inestable y además ver cuál es el crecimiento económico y el nivel de empleo. Porque podría ser que la moneda empiece a apreciarse y resulta que entonces cada vez el dólar se hace más barato y más barato, pero simultáneamente se pierden empleos, se pierde capacidad de producción y hay elementos que hacen que el bienestar, en lugar de mejorar, se pierda. Si la gente gastaba mucho y llegaba al estante del supermercado y no encontraba los productos nacionales, compraba productos importados y ya era muy fácil traer productos importados. Entonces lo que ocurría era que empezábamos a importar mucho más de lo que exportábamos y empezábamos a crear un déficit en la balanza de pagos, en las relaciones con el exterior, muy alto. Y un déficit en las relaciones con el exterior muy alto lo que significa es que hay que pagarlo o endeudándose o gastando reservas, bajando las reservas. Pero como las reservas internacionales no pueden ser cero, entonces en algún momento empezaban a bajar tanto que había que tomar una medida de subir el tipo de cambio para encarecer las cosas de afuera. Y en ese momento se reflejaba en la inflación de aquí. Del año 82 al 2006, son 24 años, podría sostener eso. Existió un régimen cambiario que los costarricenses denominamos mini dolaraciones y que en la literatura se le denomina como paridad reptante. O sea, que el tipo de cambio todos los días
cambia un poquito. Era, de nuevo, un conjunto de reglas en el cual el Banco Central le decía a esta sociedad, porque está en la ley, el banco es quien define el régimen cambiario, es un conjunto de reglas en que decía cuál era el valor del dólar con respecto al colón, a qué tasa de cambio se intercambiaban colones por dólares, y que todos los días había un pequeño incremento de unos cuantos céntimos del valor del dólar con respecto al colón. En el año 2006, en octubre del 2006, específicamente el acuerdo se toma el 13 de octubre y entra a regir el 17 de octubre, el banco pasa a algo que llama un régimen de banda cambiaria. Entonces eso simplemente es que el banco lo que dice ya no asegura una paridad específica de tantos colones por dólar, sino dice no, yo únicamente intervengo en el mercado cuando el tipo de cambio llega a un precio que se llama piso o cuando llega a otro precio que se llama techo. Y si no toca ninguno de esos dos valores, el tipo de cambio puede ser cualquiera que esté en ese rango. Si bien hay un gran desarrollo de las transacciones electrónicas, en el caso nuestro particularmente, la moneda se sigue utilizando como un elemento importante en las transacciones menores. Lo cierto es que las transacciones entre los grandes entes bancarios tienen que seguir estando respaldadas por algo físico. Y ahí los billetes cumplen un papel muy importante de lo que son, digamos, esas grandes transacciones.